Hola, soy Penélope Muñoz del grado quinto del Colegio UNICAP. Hoy les voy a explicar sobre el porcentaje. ¿Qué es un porcentaje? Un porcentaje es una cantidad o fracción de un valor dividido en 100. Es decir, una cantidad numérica dividida en 100 partes. Y el resultado obtenido es multiplicado por el porcentaje que queremos hallar. ¿Cuál es la fórmula para hallar un porcentaje? Una fórmula sencilla para hallar porcentajes es x por ciento de y igual a z. Entonces, y dividido en 100 multiplicado por x igual a z. Vamos a hacer un ejemplo. El 30% es 9600. Utilizando la fórmula anterior, 9600 dividido entre 100 por 30. 9600 dividido entre 100 da 96 por 30 da igual a 2880. Entonces, el 30% de 9600 es 2880. Vamos con más ejemplos. El 50% de 300 es igual a 300 dividido entre 100, queda 3 por 50, es igual a 150. Entonces, el 150 es el 50% de 300. Ahora vamos con otro ejemplo. 25% de 84 es igual a 84 dividido entre 100 multiplicado por 25 es igual a 21. Entonces 21 es el 25% de 84. A la pregunta, ¿en qué momento del diario vivir hacemos uso del porcentaje? En todo momento. Voy a dar unos ejemplos. Vamos a comprar una camisa que vale 24.000 pesos, con el 15% de descuento. Entonces, 24.000 pesos dividido entre 100 por 15 es igual a 3.600. 3.600 es el 15% de 24.000 pesos. Entonces, 24.000 pesos le restamos 3.600. Es igual a 20.400. Entonces, la camisa valdría 20.400 pesos. Otro ejemplo del diario de vivir. Un CDT en el banco da 6% de ganancia. Invertimos 2 millones. ¿Cuánta ganancia nos da? Entonces, 2 millones lo dividimos entre 100 y lo multiplicamos por 6. Nos da 120 mil pesos. Entonces, 120 mil pesos es la ganancia que nos da el CDT. Esta es una breve explicación de porcentajes. Ojalá que les haya servido. Y adiós, gracias por ver mi video.